Pariente viejón, aquí estamos con Mr. DTC, güey, otra vez más. Pues seguimos en estas aventuras, mi gente. Aquí estamos en el Hotel Aria. Y esta particularidad aquí se llama Elena Bulutava. El nombre está un poquito medio piratón, así que discúlpenme si lo dije mal. Pero es una, es un lugar donde tienen la artes más exclusivas. Y esto tiene que ver mucho con los carros, las marcas Ferrari, Lamborghini, tienen también a Rolls Royce. So, vamos adentro a ver qué es lo que tienen aquí para ofrecernos. Y pues ahí les dejamos a ver. Saludos. Mira, nomás apenas estamos entrando aquí a Elena Bulutava Fine Arts, y ya tenemos las marcas más caras del mundo, Ferrari, tenemos aquí Bugatti, arte por donde quiera, raza. Miren ese Rolls Royce, un cohete, un misil más bien, Rolls Royce. Wow, Dios mío, estas sí son las finas artes de las marcas más caras del mundo, mi raza. No hay de otra, raza. Qué calidad, qué preciosura, la manera que las están poniendo a disposición de todo el mundo al bajo precio de, por ejemplo, esta en particular cuesta $6,500. Son unos dados que si tú los vas y los compras te cuesta como unos $20-$30, y aquí, como ya está convertido en arte, ya te la dejan en $6,500. Ay, padre mío, ese bote yo lo agarro por ahí en las calles por el bajo costo de unos $5 o de grapa. Y aquí, además, porque le pusieron el logo de Ferrari, ya tiene el valor, un valor muy caro, guys. Para cada cosa, guys, y hay gente que tiene dinero y dispuesta a pagar lo que se requiera, ¿no? Para poder tener alguna de estas piezas en su casa. Quién sabe interpretar las emociones, las cosas que estaban pasando en el instante para poder llegar a crear esta pieza. Y pues aquí te lo puedes llevar con un bajo costo de $12,000, raza. Híjole. Bueno, para cada persona hay algo en particular, así que pues vengan y llévense su brochita. Miren, aquí esta brocha cuesta $1,200, y esta yo la hago ahí en mi casa por $50, y se me hace mucho, pero ya aquí está convertida en una pieza de arte, así que ya vale $1,200, raza. ¿Qué tal? Bueno, como les dijimos, cada quien tiene su gustos, sí, y cada quien puede interpretar y darle el valor a las cosas como cada quien pueda y tenga disposición de dinero. Aquí tienen un poquito de más arte. Ahorita está a punto de salir una película de la Wonder Woman. Aquí tienen una pieza de arte. Déjenme saber en los comentarios
si hay alguna pieza de arte que les gusta en particular, cuál es su favorita. Miren, miren, miren mi raza. A ver, a ver. Recorrido, mi gente. Mira nomás qué chulada. Piezas de arte muy, muy caras, guys. Miren nomás, vamos a ver cuánto cuesta esta. Esta en particular cuesta 12 mil varos, raza. 12 mil varitos. El bajo, bajo precio de 12 mil. ¿Cómo la ves? ¿Cuál te llevas? Creo que cada una de estas piezas está disponible para la venta. La cuestión es de que tengas el presupuesto para poder. Miren esta de la Wonder Woman. Cuesta el bajo, bajo precio de 7.500 maracas, ¿ves? Para todos los fanáticos de Disney. Ah, sal. También tienen al gato, el Tom, bien Gucci. Ah, no, anda bien Louis Vuitton. Ahí anda el Mickey Mouse, anda bien Versace, el viejón. Y pues acá, ay, 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 ay. El Snoopy anda bien Gucci, Gucci. Esa, pero qué caro, chingado. Qué caro, chingado, está esta madre. 6.500, como que es un precio favorito, son de los números que les gusta. De 6.000 para arriba está aquí la pieza. Una pieza más o menos la puede lograr comprar por el bajo, bajo precio de 6.500 para arriba, guys. El Spider-Man. Déjenme saber mientras, mi gente, qué está haciendo, cuál ha sido su pieza favorita por lo mientras. Este lugar merece un video por sí solo. Miren, acá andan todos los viejones bien, bien tumbados. Gucci, Louis, yo borraza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál está siendo su pieza favorita, guys? Vamos a ver esta en particular. Creo que esta es la de Michael Jackson. Un tipo se le rindió algún tipo de homenaje. Pues aquí están, miren. Esta es la de MJ, 12 mil dolaritos, guys. Ay, hijo de la china. 12 mil dólares vale esta pieza de Michael Jackson. Que con unos $50 puedes hacer esta pieza, guys. Simplemente son un montón de clavos, pero pues ya tomaron el tiempo y dieron el diseño para darle un tributo a Michael Jackson. Como pueden mirar, miren, son puros clavos nomás. Lo único que de lo que está compuesta esta pieza. Y todas estas piezas en particular son hechas por clavos. Acá ya estos ya les dieron un color. Las pintaron de diferentes colores, le pusieron, si notan, son clavos iguales, nomás que le pusieron un poquito de pintura para darles otra vista. Esta aquí del Ferrari. Wow. Bueno, como les dije, hay arte para todos, colores y sabores y bolsillos, gente. Miren nomás. Y aquí tienen algunas piezas. Aquí tienen algunas piezas
bastante interesantes. Estas yo pienso que como que sí, sí me gustaría tal vez tenerlas en mi casa hasta que encuentro algo que posiblemente pudiera tener en mi casa, guys. Wow, esa está chida, ¿eh? Esa me gusta. Déjenme saber ustedes cuál es la que les gusta. Miren, ahora que yo estoy tomando fotos, guys, mi meta sería algún día poder llegar al nivel ese de poder tomar unas fotos tan perronas como estas. Miren esos paisajes, esos colores, esos tonos que lograron captar en esta foto. Wow, shuf, perrona. Bueno, mira nomás qué chulada. Y pues hasta esta pieza está en venta también para que tengas tu barra en tu casa. Bueno, pues esto fue un pequeño recorrido, raza. Espero que haya sido de su agrado. Y pues sigamos con esta aventura, guys. Con esta vista nos despedimos, mi gente. Esta es otra parte del vlog, otra parte de lo que estamos viviendo este día con la familia, recorriendo aquí un poquito de Las Vegas, explorando. Como ya les dije, todo este tipo de lugares, teníamos mucho tiempo que nunca habíamos venido. Habíamos venido mucho para acá más bien y nunca habíamos podido parar y conocer estos lugares. Así que pues en esta ocasión quisimos hacer un poquito más de tiempo y compartirles a todos ustedes al mismo tiempo que nosotros estamos viviendo la experiencia. Ahí estamos, mi raza, vengan a mirar este lugar aquí en la área, y vamos a dejarles aquí cómo que se llama este lugar en particular. Vamos a ver, ahorita tomamos un... Mira, aquí está el nombre de este lugar y está hecho por esta pareja. Ahorita tienen 20 a 50% de descuento, raza, ¿eh? 20 a 40, a 50. Bueno. Ahora sí nos despedimos, mi gente, aquí desde el Hotel Aria. Por este pequeño vlog ya se terminó este recorrido, guys. Sigamos con otras cositas por ahí. Estén pendientes porque siguen nuestras aventuras en Las Vegas, raza. Y ustedes van a tener la oportunidad de compartir con nosotros esta aventura. Ahí estamos, gente. Suscríbanse, comente cuál fue su pieza de arte favorita. Algo más que les gustaría mirar. Estamos aquí por algunos otros días todavía, así que por favor no nos dejen de comentar, denle su like, suscríbanse. Ahí estamos, viejos. You